Población, se solicita con suma urgencia una invitada para el señor Jorge Ginsburg. Alguien que pueda responder a las preguntas de su entrevistador. ¿Qué pasó con ese negro que, según propias declaraciones, te voló la cabeza? No quiero hablar de eso. No, ¿cómo no vas a querer hablar de eso? No, porque son cosas que por ahí exageraron un poco. Perdón, lo dijiste vos, que te voló la cabeza lo dijiste vos, fueron palabras tuyas. No fueron palabras mías. ¿Tergiversaron tu letra? No, tampoco así, nada que ver, no quiero hablar de eso. ¿Qué pasó con Rocío Marengo? ¿Te maltrató? ¿Qué te hizo? No, nada que ver. ¿Cómo no? No me maltrato para nada. No quiero hablar de ese tema. Jorge, bueno, preguntas, te quedaste en el tiempo. No tenés que preguntarme esas cosas. Te va a pegar un bife. Historias pasadas. ¿Y qué querés que te hable del futuro? A quienes puedan presentarse como invitadas en el programa de Ginsburg, deben hacerlo a las 5 de la mañana en la puerta del canal, trayendo foto 4x4 y criterio. El criterio es excluyente. Desde ya, muchas gracias. Hello. Estoy de novia con mi novio que le dicen el negrito. ¿Por qué le dicen el negrito? Porque... ¿Es negro? No es negro así de piel, sino porque es... ¿Es negro de pensamiento? Le dicen el negrito. Le dicen el negrito. Bueno, lo dejo a tu criterio. Para ver si entendí. Para que la gente también entienda. ¿Qué? Tuviste una historia con un negro, pero resulta que ahora tenés el negrito. Entonces, el negrito, cuando habla del negro, se pone loco. Entendí todo. No, Fue así. Little black. Lo dejo a tu criterio. Perfecto, ya está, ese es mi criterio. También dijiste, decime si esto, que te gusta ser domada, ¿es verdad? Así es. ¿Qué es ser domada? ¿Qué quiere decir? Lo dejo a tu criterio. Jorge, preguntaste y contestaste solo. Las preguntas que me haces me hacen poner un poco nerviosa. Es indomable. ¿Por qué nerviosa? Indomable. Te pregunto yo, por un negrito y me lo dejas a mi criterio. No, es que no quiero. Por lo de tema. Rocío Marengo lo dejas a mi criterio. ¿Qué hay tema? Por la domación lo dejas a mi criterio. Imaginemos una velada. Van a tu casa. Muy bien, ¿qué le decís? ¿Verá que me pongo cómoda? No. ¿Te desvestís ahí mismo mientras? No. Contame, no lo dejes a mi criterio. Lo dejo a tu criterio. ¡Durísimo! Escuchame. Creo, Tincho, que el correcto sería Olga Criterios de Chanes. O sea, usa la astrología. Criterios de Chanes. Usa la astrología para... Dios me libre. Todos venimos al mundo para cosas diferentes. Yo vine para una cosa, vos para otra. Karina vino para mostrar el culo. No para conversar, ni para preguntar. A ver si me entienden una vez. No, la ponen nunca más en la tele. Ese es tu criterio. Pero bueno, la tele es imagen, por eso te llama. Por eso, que muestre el culo, que es escucha igual lo que está diciendo. La podés y ver están en mirando. Me parece que la imagen está como sobrevaluada mucho más que la palabra. Entonces, por eso un culo. Por eso la tele la gente ve y no importa lo que dice. No, y así la historia no importa, de la vida, mira. ¿Qué dijiste? Porque te conviene. No, porque no entendés. ¿Por qué me conviene? No, pero yo... No, antes que decía vos, Fernanda. No, la belleza es una tiranía. Bienvenida a mi mundo. Basta. Úrsula Márquez, 2006. Perdón, yo también soy linda, loco. Linda por Dios dentro. Dios mío, cómo se dan. Ay, Karina, realmente. Como dice Karina, como con la lista cuando voy de miedo, me dice, tal vez Petinato, la vida no sea para todos. ¿Quieres remodelar tu casa? Venga, ¿querés irte de vacaciones? Pensá en superpréstamos 1300 por mes en 60 cuotas. Es simple, llamas de 9 a 21 al 434.